Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Mente Psíquica Radio. Buenas noches, Mercé. Buenas noches a todos, buenas noches, Hugo. Hoy tenemos un programa con una persona cuyo nombre es Rebeca. Nos va a hablar sobre la Guajara. Ella es terapeuta de Guajara. Pero antes de empezar con la entrevista, me gustaría informaros sobre el primer congreso de Mente Psíquica. El próximo mes de mayo, Mente Psíquica va a realizar un congreso en Sevilla, en el cual trataremos temas como los estados de consciencia, las capacidades psíquicas, y vendrán ponentes para hablarnos de estos temas, así como divulgadores de consciencia. A medida que tengamos más información, os la iremos trasladando. Y ya sin más dilación, vamos a empezar con la entrevista de hoy. Rebeca, buenas noches. Muy buenas noches, chicos. ¿Qué tal estás, Rebeca? Muchas gracias, ante todo, bueno, pues agradecer el tiempo que estás destinando a hablar en nuestro programa de radio, porque además yo sé que eres una mujer muy activa, que realizas muchas actividades, todas relacionadas con el mundo del arte, curiosamente, y es de agradecer, bueno, pues que tengas ese huequecito para nosotros y para nuestros oyentes. Nada, muchas gracias a vosotros por contar conmigo y poder, bueno, pues explicar un poquito más qué es esto de la Guajara. Rebeca, ¿qué es esto de la Guajara? Porque realmente hemos estado hablando durante unos días sobre una terapia fascinante desde mi punto de vista. También sabes que hemos estado relacionando lo que es el agua con la sensibilidad psíquica, que es un tema que yo trato habitualmente, pero me llama la atención la manera que lo explicas, porque la información que solemos tener en internet es muy explícita desde mi punto de vista, ¿no? Porque sí que veo grandes terapeutas que se dedican a esta terapia, pero no hay una profundidad quizá del significado que pueda llegar a nuestros oyentes. Ellos son psíquicos, médium e incluso gente pues, que trabaja lo que es la evolución de los estados de conciencia con diferentes técnicas y terapias. Y me gustaría que nos explicaras ¿qué es la terapia de Aguajara? Bueno, el Aguajara es algo que tiene poco recorrido, como aquel que dice, porque es una terapia muy reciente, es como muy jovencita aún. Entonces, seguramente si buscáis Aguajara en internet, pues encontréis cosas relacionadas con el masaje acuático, la danza acuática, y más o menos todo se va a quedar ahí. Desde mi punto de vista, Aguajara es una terapia con todas las letras, porque al final lo que se va a conseguir a través del agua es provocar un estado alterado de conciencia en la persona que va a recibir la sesión o el Aguajara. Entonces, claro, la profundidad o las consecuencias de esta sesión va a depender mucho de la persona que lo reciba y de sus estados de conciencia y de lo habituado que esté bueno, adentrarse un poco en sí mismo, pero bueno, yo no me atrevería a día de hoy a decir hasta dónde puede llevarnos el agua, porque sí que es cierto que cada persona es completamente diferente y cada viaje bueno, pues es apasionante. Entonces, bueno, el Aguajara es un poco, yo lo definiría como un portal o una puerta a diferentes lugares de nosotros mismos, y no solo de nosotros mismos, sino de nuestro pasado, de nuestra propia historia, bueno, a todos los efectos, desde el cuerpo, la mente, las emociones o la energía. ¿Has tenido experiencias con personas que te hablan de conexiones con su árbol genealógico? Algunas sí he tenido. Sí, con alguna persona que incluso ya no se encuentre viva, pero sobre todo he tenido experiencias de personas que han conectado con su estado, con sus primeros momentos de vida dentro del vientre uterino de la madre. Hemos sacado mucha información con diferentes personas acerca de qué les pasó a ellos en esos primeros meses de vida y cómo eso ha condicionado pues todo lo demás, ¿no? Hasta el momento actual en el que se encuentra.
La terapia en sí de Aguajara, Rebeca, podríamos considerar que actúa también sobre las ondas cerebrales, porque si me estás diciendo que trabaja sobre los estados de conciencia, entiendo que lo que es el participante, a través del sonido del agua o de alguna molécula del agua, intuyo, no, porque yo no tengo experiencia todavía, no he vivido la experiencia, pronto podré vivirla contigo, pero esas ondas cerebrales se activan a través de el ruido del agua, la molécula, o hay un seguimiento del terapeuta, es decir, ¿hay alguien que te acompaña para que llegues a esos estados de conciencia? Claro, o sea, el terapeuta es un facilitador realmente. Yo siempre hablo de la conexión que se establece entre el terapeuta y el paciente, por llamarlo de alguna manera, o la persona que recibe la sesión de Aguajara. Dentro del agua, la conexión es muy profunda. De hecho, bueno, en mi propia experiencia, cuando yo probé Aguajara por primera vez, yo sí sentí un cordón umbilical directo con la persona que estaba dirigiendo la sesión o que me estaba sujetando. Entonces, la comunicación no es verbal, no hay sonido, pero desde mi punto de vista sí que esto tiene unas consecuencias a nivel cerebral. No sé si tanto por el sonido del agua, intuyo que tiene más que ver con la vibración. La vibración del agua, sí, dentro del propio cuerpo. Es como poco a poco, podríamos decir que establecer estos movimientos que el terapeuta ofrezca, estos movimientos, y la persona que lo recibe cada vez permita tener estos movimientos nuevos, porque claro, la ingravidez que existe en el agua, pues no la tenemos cuando estamos en la tierra. Entonces, adentrarnos en este universo como tan diferente nos permite comportarnos de una manera completamente diferente a todos los niveles, y eso permite que se produzcan estas pequeñas alteraciones y que nos lleve a la alteración de conciencia. Sí, porque además siempre hemos hablado, ¿no? El agua se identifica también en efectos de sanación. Las personas que tienen estrés, bueno, pues se les recomienda ir al mar para caminar, incluso el sonido, ¿no? E incluso bañarse, porque el baño en sí produce un estado de relajación en el sistema nervioso y además sobre la piel tiene unos efectos curativos. En este punto de sanación, ¿has vivido experiencias o conoces que haya un estudio que pueda ayudar pues a contracturas o a estados emocionales que puedan ayudar a equilibrar, ¿no? Esas sensaciones? ¿Tienes conocimiento? Sí, sé que existen diferentes personas que se han dedicado a investigar esto. Hay varios neurólogos y hay un profesor de artes marciales que se llama Carmelo Ríos, que ha escrito un libro que se llama Yoga para el Agua. Y en él vierte los resultados de esta investigación a diferentes niveles. Sí que es cierto que hay médicos que han investigado acerca del poder curativo del agua y se han llegado a diferentes conclusiones, ¿no? De la repercusión y el impacto que el agua genera a nivel molecular y celular, ¿no? Dentro del cuerpo. Evidentemente, lo mínimo que vamos a conseguir metiéndonos en el agua, como has dicho, es un estado de relajación profundo. A partir de ahí, todo lo demás va a depender un poco de la libertad que la persona se dé para, para experimentar qué es lo que va a pasar ahí dentro. Rebeca, ¿qué es necesario para poder realizar una terapia de Aguajara? Es decir, ¿se puede hacer en una piscina? ¿Se puede hacer en el mar? La temperatura tiene que tener el agua tiene que tener alguna temperatura en especial. Cuéntanos un poquito. Aguajara se puede hacer en cualquier tipo de agua, realmente. Lo que es necesario o lo que es recomendable es que el aguajarista o el terapeuta sí que tenga contacto, es decir, que se pueda poner de pie, ¿vale? Que no haya una profundidad mayor que su estatura para que pueda dirigir bien el movimiento, tener control sobre el movimiento del paciente. Hay personas que lo hacen en el mar, lo que pasa es que para esto es necesario haber tenido experiencia, o sea, tener mucha experiencia, porque yo siempre he dicho que el agua como la luz son cosas que no se pueden controlar, o las entiendes y te adaptas a ellas, o al final te llevan por delante un poco, ¿no? Entonces, evidentemente el mar tiene su personalidad propia, y meterte en el agua del mar,
de alguna manera no solamente tienes que estar a la escucha de las necesidades del paciente, sino a la escucha del propio agua. Entonces, personalmente considero que las personas que hacen agua jara en mar necesitan tener una experiencia previa considerable. ¿Dónde se recomienda hacer agua jara para prácticamente cualquier persona? En piscinas cuya temperatura sea pues superior a 25 grados. Si puede ser piscina de sal, mejor, porque así nos evitamos el tema de cloro y estas cosas. Y de momento esto es lo único, así como que se necesitan los requisitos básicos: poder hacer pie, poder estar cómodo. Evidentemente que haya unas condiciones lumínicas apropiadas siempre va a facilitar para el viaje de la persona y para el propio guajarista. Y también el tema del silencio. Cuanta más calma haya alrededor de donde se esté haciendo, pues mejor. Conozco personas que hacen agua jara habitualmente en los cenotes de México. Yo todavía no he viajado hasta allí y no lo he experimentado personalmente, pero hablan de una experiencia muy bonita, de mucho contacto con la naturaleza. Sí, porque hay una relación muy mística también en todo esto, ¿no? O sea, sin profundizar y poner datos equívocos, porque entiendo que esto también es un estudio. Cada vez que un terapeuta realizáis esta terapia con alguien, disculpa, entiendo que os sirve de experiencia para un estudio y ver a cada persona cómo lo siente, cómo lo asimila, pero yo sí que veo un grado místico. Porque para mí como médium, yo cuando tengo contacto con el agua, que lo hemos hablado de manera personal, tengo sensaciones e incluso tengo conexiones muy lúcidas. Hay un estado, los médium cuando entramos en un estado de shock, más o menos, ¿no? Que entramos en ese estado de parón, entramos en imágenes, pero el agua ayuda a entrar en imágenes y además verlas de una forma más viva. E incluso nosotros, bueno, voy a hablar por mí, ¿no? Porque soy la persona que tengo la experiencia, me siento más viva, no tan agotada, porque las conexiones a través de la mediunidad sí que cansa el cuerpo, ¿no? Porque es como un desdoblamiento en el tiempo. ¿Has experimentado con algún médium o alguna sensación de alguien que a lo mejor no sabe que tiene esa capacidad, que te haya comentado pues que ha vivido una experiencia de ver algún ancestro, como has dicho antes, ¿no? Que has nombrado de tener contacto con gente que ya no está en este plano, pero sí. ¿Has tenido alguna sensación así que pudiera rozar ese misticismo que siempre se quedará ahí, ¿no? Porque yo creo que descubrirlo es imposible, pero ¿has tenido alguna experiencia que puedas compartir? Sí, he tenido un par de experiencias con pacientes y la más impactante fue la mía propia, dentro del agua, sí. Cuando tú tienes una experiencia con alguien, ¿tú ves imágenes? ¿Tú sientes lo que siente esa persona que estás acompañando? No siempre veo imágenes. A mí personalmente me resulta más fácil conectarme a través de la sensación. De hecho, en la mayoría de los casos, si es posible, porque el lugar lo facilite, procuro hacer la sesión con los ojos cerrados. Inicialmente, cuando empecé a formarme con esto, mi profesor lo que hacía era vendarnos los ojos a todos los que nos estábamos formando, porque tiene que haber una información que vaya mucho más allá de la visión. Y bueno, yo creo que todos sabemos que los ojos es el principal órgano de control, ¿no? Entonces, para mí el agua lo que me requiere y lo que me exige siempre, primero es un gran compromiso con la persona que tengo entre los brazos, una gran humildad, porque cada persona es un mundo completamente diferente y lo que técnicamente vale para alguien, para otra persona no sirve. Entonces tienes que tener una predisposición y una apertura muy grande hacia lo que te puedas encontrar en el agua. También porque ocurre algo muy importante que yo no lo he experimentado fuera en otro tipo de terapias, y es que tú sí sientes como aguajarista, como terapeuta, el estado un poco emocional en el que se encuentra la persona que tienes en brazos. Si son viajes agradables, pues es muy, pues bueno, pues puede ser divertido, agradable, emocionante, excitante, pues
puede pasar un poco de todo, pero siempre va a ser algo positivo. Pero cuando esos viajes no son tan agradables y esa persona está transitando por, bueno, pues por emociones difíciles de gestionar y de sostener durante una hora, que es lo que suele durar más o menos una sesión de aguajara, como puede ser una angustia muy grande, un miedo muy grande, lo primero que tienes que poder es sostener tu propia emoción como terapeuta, para poder sostener a la persona que tienes en brazos. Mis formadores siempre han hablado del enraizamiento dentro del agua, ¿no? Que es esta capacidad de mantener como el equilibrio y este sostén que dé seguridad. Pero ese enraizamiento, desde mi punto de vista, no solo consiste en que tú físicamente tengas la capacidad de sostener a alguien en brazos, tenga el peso que tenga, tenga la estatura que tenga, tenga la complexión que tenga. Para mí el enraizamiento también es emocional, porque tienes que poder acompañarle desde la mayor honestidad y desde el mayor respeto y el mayor amor posible a lo que esa persona va a transitar, que es completamente desconocido hasta que llegas al agua. Por mucho que hables con la persona previamente, por mucho que te puedan contar algo, por mucho que pueda hacer una sesión un poco más dirigida, porque sí que tengo muchos pacientes que combinan esto con terapias, diferentes tipos de terapia. Entonces, con sus terapeutas, en consulta, están trabajando el tema que sea y vienen al agua porque quieren investigar sobre algo que les está costando mucho. Entonces, a veces la sesión está un poco como dirigida ya de antemano, ¿no? Como predeterminada. Aún así, aún en esos casos, nunca se sabe lo que nos vamos a encontrar dentro del agua cuando nos metemos juntos. Entonces, bueno, sí que creo que es algo que requiere un compromiso muy, muy fuerte por parte de la persona que lo hace. Un compromiso, una empatía, ¿no? Porque creo que necesitamos un terapeuta con un perfil empático ante todo. Y antes de esta sesión, ¿tenéis algún tipo de contacto con la persona que va a participar? ¿Tenéis un contacto de estar un ratito hablando para que os conozcáis? Porque si hay que obtener esa confianza, a mí no me cuesta, pero sí que hay gente, bueno, pues es más reticente, ¿no? En dejar que alguien te sujete en el agua. Es decir, tú te puedes meter en el agua y puedes estar pensando, sujétame bien, que me puedo ahogar, ¿no? O sea, es, claro. Yo creo que también eso puede surgir. Sí, ¿hay un protocolo? ¿Sí? Sí, hay un protocolo en lo que es en la piscina, al llegar. O sea, siempre hay una conexión telefónica previa, un poco pues para tener ese primer contacto. Una vez que se llega al agua, hay un protocolo, un poco primero para ver en qué estado se llega, o sea, bueno, cómo viene la persona que se va a meter al agua. Hay mucha atención en lo que dice la persona y también en lo que no dice, porque muchas veces hay un desconocimiento grande por parte de los pacientes de cómo están en ese momento, ¿no? En aspectos que nosotros sabemos que luego van a emerger en el agua. También este ratito de hablar y de generar un poquito de vínculo es muy importante, porque ya hay una comunicación no verbal también. Empezamos a ver rigideces en el cuerpo, formas de hablar, alguien que pueda venir muy ansioso o todo lo contrario. Entonces, aquí ya también tenemos una información previa de, bueno, cómo empezar, ¿no?, este momento, este encuentro en el agua. También aprovechamos pues para contar todas las señales, porque hay personas que se hace toda la sesión en superficie y está perfecto, y hay gente con la que sí que se puede llegar a hacer inmersiones de todo el cuerpo, incluido la cabeza. Entonces, a estas personas se les tiene que explicar, bueno, a todas las personas les explicamos el uso de la naricera, cómo haremos para dársela y que se la pongan, porque se la ponen ellos mismos, cómo son las señales que nosotros les haremos para que ellos puedan coger aire y pueda haber una inmersión tranquila, para que nadie entre en el agua teniendo la sensación de ¿y si me ahogo? ¿Y si me meto sin avisarme? ¿Y si me quedo sin aire? Siempre hay códigos para todo este tipo de cosas. Y es súper importante que las personas que se meten en el agua y van a recibir a Guajara sepan que ellos van a tener el control todo el rato sobre su terapia y sobre su sesión. Nosotros al final somos un facilitador, pero no tenemos ningún objetivo con la persona. No se trata de mantener a la persona 30 segundos debajo del agua. No se trata de esto, se trata de una escucha que favorezca a que la persona pueda llegar a ese lugar al que está necesitando llegar por el motivo que sea y que no está pudiendo hacerlo de otra manera.
Entonces, como somos muy conscientes de que la persona que se tumba, que se ofrece, se va a encontrar y les vamos a llevar a un estado de muchísima vulnerabilidad, y que además hay una exigencia muy grande implícita en lo que estamos haciendo, porque se están poniendo en tus manos y no te conocen de nada. Claro. Entonces, aquí tiene que haber un respeto máximo y un sostén lo más seguro posible para esas personas. Sí, además es muy necesario. Sí, totalmente, totalmente, porque claro, es aunque sean piscinas con poca profundidad, ¿no? Esa, yo creo que es más bien el saber que alguien te tiene que sostener y hoy en día además hay muchas reticencias, la gente se ha vuelto muy desconfiada y considero uh-huh. que es una terapia también para ayudar a volver a despertar, ¿no? Esa manera de actuar, de confiar, de trabajar con el amor, porque ante todo hay una conexión con mucho amor, ¿verdad? Sí, los aguajaristas o bueno, los acuáticos, como nos llamamos, decimos que, claro, somos una población un poco pues zumbadilla, ¿no? De aquella manera, porque claro, estamos enganchados a esto del agua, entonces pues hablamos de enseguida nos van a salir branquias y las escamas se me están secando y este tipo de cosas, ¿no? Y entre estas bromas y chascarrillos un poco que utilizamos, una de las cosas que todos tenemos claros es que la relación entre personas dentro del agua es completamente diferente a la relación que hay fuera. Pero completamente, y esto no se puede entender hasta que no se llega ahí, hasta que no se está en el agua. Los modelos de relación, no sé muy bien por qué, pero cambian. Es un medio al final del que todos venimos y yo creo que en el que la mayoría de nosotros hemos experimentado el mayor amor y el mayor vínculo que hemos experimentado nunca en nuestra vida, que es el vínculo materno. Pero no hablo solamente de una madre física, hablo de un concepto de madre universal, ¿no? De un arquetipo de madre, que diría Jung a lo mejor, o es algo mucho más trascendental a mi madre con los ojos de tal manera o tal estatura. Entonces, aquí hay un amor que sobrepasa prácticamente cualquier cosa. Entonces, tener esa experiencia es muy emocionante. De hecho, he tenido muchos pacientes muy terrenales que han venido al agua, pues un poco, bueno, amigos y gente que, bueno, pues que viene a probar porque le han hablado y tal, y que se meten en el agua y al rato rompen a llorar o de repente necesitan abrazarse a ti y tú notas que lo que te están diciendo es no me sueltes, por favor, o gente con mucho miedo que además venía muy confiada y te decían que desde el principio querían meter la cabeza debajo del agua y todo como así, como muy... Y de repente ocurren cosas que donde tú te das cuenta de que eres el sostén de esa persona, pero el sostén desde el punto de vista más absoluto. Entonces, esto no se puede hacer si no hay amor. Y es un amor honesto y sincero. Sí, porque además tiene que ser una experiencia maravillosa, ¿no? Yo te estoy escuchando y me estoy poniendo en la imagen. Tengo muchas ganas de vivir esa experiencia, ya lo sabes. Y sobre todo a nivel también como psíquica. No quiero ir sugestionada, porque creo que es lo peor que puedes hacer, sino quiero uh-huh. liberar esa mente a través de, bueno, pues de tus indicaciones. Uh-huh. Pero tú has tenido a nivel personal, ¿no? Como experiencia personal, uh-huh. ¿alguna vivencia que te haya dado a entender que has conectado con otro plano, que esa conexión no pertenece a esta vida y luego has obtenido una respuesta de algún desarrollo intuitivo, psíquico, mediúnico? Bueno, para mí el momento más, el punto de inflexión con diferencia dentro del agua llegó este verano porque tuve la suerte de cumplir 30 años pues en el agua, formándome con todos mis compañeros y con mis dos profesores, a los que, por cierto, aprovecho para agradecer todo lo que han hecho por mí en este caso, porque siguen estando ahí al 100% y siempre disponibles. Y bueno, son dos personas que yo creo que deberían estar recetadas por la Seguridad Social y todos deberíamos tener que conocerles, porque es que sanan, estas dos personas sanan. Bueno, cuando yo llegué al agua ese día, pues venía como emocionada, era mi cumpleaños, me habían felicitado mis compañeros, tal, y ya está. Yo no notaba nada especial ese día. Pero sí que es cierto que al entrar en el agua, ellos quisieron regalarme, bueno, como una sesión de aguajara a seis, digamos, ¿no?
eran 6 personas los que me estaban moviendo a la vez y yo estaba tumbada. Y recuerdo que en aquel momento Alex, que es el profe, uno de ellos, se colocó debajo de mí y empezó a hacer el sonido de un corazón con burbujas debajo del agua. Entonces yo empecé a escuchar bom, 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 bom. Y ahí algo ya impactó tremendamente en mí. Pero además, bueno, empezaron a moverme y en un momento determinado, habría pasado a lo mejor 1 o 2 minutos, todos mis compañeros y mis 2 profesores me sacaron del agua en volandas. O sea, todos habían puesto debajo de mí y yo tenía el cuerpo completamente muerto, con la cabeza colgando, los brazos colgando, me sujetaban de los pies, del tronco. Y en ese momento pude ver a mi padre, que falleció hace 12 años, y a todo mi linaje. O sea, les vi y les sentí plenamente. ¡Qué maravilla! Ha sido una de las experiencias más bonitas, más impactantes. No sabría cómo explicar, o sea, estaban ahí. Y además estaban de una manera, no sé, o sea, estaban todos juntos y me estaban esperando. Y yo sentía que eran ellos los que me estaban sujetando, ¿no? Yo sabía que eran mis compañeros, pero de alguna manera, en algún momento, se produjo una confusión real. O sea, yo sentía que todos ellos estaban ahí sujetando mi cuerpo. Y en ese cuerpo no había nada en ese momento, no había mucha energía, no había voluntad de movimiento, no había nada. Estaba, podríamos decir, entre comillas, muerta, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí, mi vida cambió completamente. Surgieron proyectos fuera de España. Ahora mismo me encuentro realizando una tesina para ahondar un poco más en todo este tema del agua y poder relacionarlo con terapias un poco más terrenales, quizá. Para, bueno, pues para todo el mundo, ¿no? Y, bueno, increíble. O sea, yo de verdad que a mí me ha cambiado la vida. Como invitada especial que vas a ser en el congreso, que el primer congreso que vamos a tener honor en presentar en Sevilla, ¿vamos a poder disfrutar de alguna de tus investigaciones? Sí. ¿Sí? Sí, seguramente sí. Haré lo posible porque sí. Nos parece muy interesante porque para mí es muy importante que las personas se conozcan a sí mismas, ¿no? Yo creo que trabajar la sensibilidad psíquica que todo ser humano tiene es un conocimiento de uno mismo, es conocer, volver a las raíces, también ver qué patrones estamos repitiendo, ¿no? Patrones que vienen a través de generaciones, que si echamos la vista atrás, no solamente son abuelos o bisabuelos, tenemos una historia muy larga que profundizar, que además yo siempre invito a los médium que vienen a las formaciones a investigar a través de la mediunidad el árbol genealógico, porque claro, llega un momento que los datos se cortan, pero los médium tienen esa suerte, ¿no? De poder indagar más allá, y los psíquicos, es decir, todo ser humano, puede obtener respuestas a través de terapias, y considero que esta va a ser una terapia fundamental para todas aquellas personas que quieren vivir sensaciones, tanto con su árbol genealógico, pero para profundizar. Es decir, tenemos que ver si hay algún bloqueo, entre comillas, que se está creando en el día de hoy. Puede ser que viene de esa programación, ¿no? Que tenemos en el cuerpo. Y el agua se considera el elemento principal de liberación, porque de hecho en todas las religiones, culturas, utilizan el agua, sobre todo e incluso para ritualizaciones, estados de fe, ¿no? Los vemos en ciertas religiones que introducen a gente en el agua como para hacer decretos de nombre. Entonces, el agua tiene una importancia tan alta en este sistema que desgraciadamente está muy oculta esta información, ¿no? Yo ahí vuelvo un poco rebelde en esto y sí que apoyo que se oculta, que hay mucha información que se está ocultando. Sí, y aparte, estoy completamente de acuerdo con esto que dices, y aparte me gustaría como añadir, bueno, pues una hipótesis. O sea, es una de las líneas que estoy investigando ahora con la tesina y que cada vez encuentro más información acerca de esto y que, bueno, que también invito a que la gente pueda curiosear un poco, ¿no? Que es la propia memoria del agua. Es decir, el agua es cíclica. El agua que estamos bebiendo hoy o en la que los bañamos, es el mismo agua que existía con los dinosaurios.
y es el mismo agua de cualquier conflicto bélico, cualquier genocidio, cualquier momento de gran sufrimiento. Y es el mismo agua que habrá dentro de 2000 años. Entonces, aquí también hay una información. Sí, una información, pero además muy amplia. El agua, tú has comentado, Rebeca, anteriormente, que si podemos conseguir piscinas con agua con sal, sí. Que el agua de mar, o sea, en el mar, disculpa, también se puede hacer la técnica, pero tiene que ser terapeutas que estén muy avanzados. Sí. ¿La sal podría ser un transmutador en la terapia? Sí. ¿Has una experiencia que pudieras obtener con una terapia que hayas dado o contigo misma, si has vivido una experiencia en el agua con sal, porque te limpia además, puede actuar sobre los órganos internos? ¿Podría ser que la canalización, la experiencia, lo que es esa sensibilidad psíquica o esas visiones o ese placer corporal aumente? Sí, con, a ver, sí, es una pregunta un poquito, sí. es duda, pero a ver, sí, por conclusión. A ver, no tengo evidencias científicas todavía que me permitan decirte tajantemente sí, y además se produce por esto, ocurre por esto. No puedo contestar desde ahí, puedo contestar desde la experiencia exclusivamente, y desde la experiencia sí, esto ocurre. O sea, no es lo mismo, pero para nada, tener una experiencia en una piscina con cloro que tener una experiencia en una piscina con bromo, que tener una experiencia en una piscina con agua salada. No tiene nada que ver. Claro, porque es un elemento, nada que ver. Claro. Igual, claro. Es claro, un elemento, y además, de la tierra, ¿no? También es como algo más natural también, ¿no? Sí. Y además también hay otro elemento más que hay que añadir, que es el tema de la temperatura. La temperatura cambia mucho la experiencia dentro del agua. No es lo mismo hacer agua jara en agua fría que en agua templada, que en agua caliente. La experiencia con el agua fría aumenta el tiempo, o sea, la velocidad, perdón, a la que se llega a conclusiones. Es decir, se llega antes con agua fría que con agua caliente. Lo que pasa es que para según qué tipo de personas el agua fría no es algo soportable. Entonces, quiero decir, esto es como, ¿qué es mejor, hacer agua jara en superficie o en inmersión? Ambas cosas son válidas, ambas cosas te van a ofrecer respuestas. O sea, ya la propia experiencia del agua, según Alex, él habla de en el momento en el que alguien se tumba y pierde su estado vertical y se ofrece a la ingravidez del agua, ahí ya está la experiencia del agua. No se necesita una gran técnica, no se necesitan grandes movimientos, no necesitas una persona muy corpulenta para moverte, no, todo eso está bien, es parte de lo que se ofrece también, ¿no? Y te puede llevar a lugares muy interesantes, pero es que no hace falta. En el momento en el que te tumbas en el agua sostenido por alguien, porque esto es otro matiz, no es lo mismo estar sostenido por una persona que estar sostenido por un objeto inerte, como se puede hacer en otras disciplinas acuáticas. No es lo mismo, la respuesta de la persona no es la misma, el lugar al que llega no es el mismo. Entonces, hay algo de lo que se construye entre el terapeuta y la persona que recibe la sesión. De hecho, una de las cosas más interesantes y más agradables es el efecto estereoscópico que se produce debajo del agua. Cuando hay inmersión, muchas veces se ven colores y es un efecto súper agradable. Bueno, pues ya hemos comprobado que dependiendo de la persona que coja, que tenga en brazos, el aguajarista que lleve al agua a la persona que lo esté recibiendo, va a haber unos colores u otros. Entonces, desde mi punto de vista, sin evidencia científica todavía que pueda demostrar nada de esto, evidentemente hay un nosotros dentro del agua. Uh-huh. Hay una conexión energética, hay un, no sé muy bien qué es lo que pasa, pero ocurre. Es como si fuera otra vida, ¿no? O sea, es como un contacto a otra vida, porque realmente... Cuando sale habla de otro planeta. Sí, es que es otro planeta, es como irte a otro planeta. Claro. Sí. Bueno, yo le colocaría otra vida porque lo relaciono también mucho con las películas que ves de pequeña, ¿no? De la Sirenita, que tienes tantas ganas de profundizar en esas imágenes que nos enseña la televisión, el cine, que son ciudades debajo del agua, hombres, mujeres con cuerpo, ¿no? La mitad del cuerpo es un pez. Y yo creo que también representa mucho esa conexión de la vida
a través de la importancia del agua, porque recordemos que gran parte de nosotros somos agua. Entonces, sí, empezando con esa conexión vibracional que has comentado, desde uh-huh. tu punto de vista, que pueda ser de la vibración del uh-huh. agua, al entrar en esos estados de conciencia, entraríamos en esos planetas, como están diciendo tus participantes, o en esas otras vidas, que podrían ayudar mucho, desde mi punto de vista, a ver esta vida desde uh-huh. una manera más positiva, porque estamos uh-huh. además viviendo en un ciclo el cual se están despertando pues muchos temas ancestrales, muchas situaciones tóxicas y negativas, y necesitamos un aliciente, ¿no? Para dejar esas palabras, esas frases de odio esta vida o no encuentro sentido a esta vida, que son frases que yo escucho habitualmente. Y para mí es muy importante que a medida que vayas investigando y confirmando, e incluso uh-huh. investigando con gente conocida que quiera participar en diferentes programas para contar uh-huh. su experiencia, sería interesante, sí. veamos ese punto, ¿no? Lleguemos a profundizar y dar importancia, la importancia que merece esta terapia en sí e incluso uh-huh. el contacto con el agua. Rebeca, uh-huh. Tenemos mucho que ampliar este tema porque siento que hay muchas ramificaciones que vamos a poder ir comunicando a través de diferentes programas de radio que queremos hacer contigo como invitada. Uh-huh. Y sobre todo, bueno, cuando te vea la gente, ¿no? en el congreso y expliques estas sensaciones, estoy segura que van a tener esa inquietud de ponerse en contacto pues, con terapeutas que entiendo que podrás indicar e incluso sí. proporcionar dónde podemos pues, disfrutar de sí. esta gran experiencia. Por mi parte, en breve volvemos a hablar, en breve nos veremos en el congreso, en breve viviremos una experiencia juntas que por mi parte me gustaría hablar, si te parece bien y estás de acuerdo, claro, cuando tengas experiencia, sí. comunicar a través de, pues en este caso la radio, la experiencia como psíquica y medium, porque creo que nos puede ayudar a colocar mucha información que tenemos que ordenar a través de este canal de la radio, nuestro cuerpo, que es una radio. Y bueno, sobre todo agradecerte de nuevo que hayas estado esta noche con nosotros, que hayas puesto esta pincelada, este toque dulce de esta terapia tan emocional, tan pasional. Y que bueno, que dentro de poquito volvemos a hablar. De acuerdo. Muchísimas gracias a vosotros por haber contado conmigo. Rebeca, muchas gracias por haber estado con nosotros y por habernos contado cosas sobre la Guajara. La verdad que estoy seguro que la gente que vaya al congreso y que nos esté escuchando ahora mismo, estoy seguro que estarán encantados de verte de nuevo y de que les cuentes los progresos en esa tesina, lo que nos puedas contar en el congreso. Nada más, darte las gracias claro, sí. de nuevo por haber estado con nosotros y nada, y muchísimas gracias. A vosotros, buenas noches. Buenas noches. Otra noche más con un programa especial, yo siempre digo la palabra especial, pero es que nos vamos encontrando con personas que tienen interés sobre la vida. Para mí es muy importante que estemos dando con invitados e incluso con amigos, porque hay un grupo de personas que ya pertenecen a nuestro grupo de amigos, el cual se dedican a difundir lo que son las sensaciones de la vida y además invitar a que la gente tenga esas sensaciones con uno mismo. El agua, los estados de conciencia, la mediunidad, las capacidades psíquicas, es un mundo que todavía hay que profundizar muchísimo, pero ante todo nosotros queremos que lo veáis como un estado natural, normal del ser humano y que podáis coger información, colocar toda esta información para vuestro beneficio y para el beneficio de hacer el bien a los demás. Hugo, otra noche más, que me voy a la cama con una sensación muy placentera. Además,
inquieta, porque me apetece muchísimo vivir esa experiencia con Rebeca, hacer esta, realizar, bueno, ella va a realizar una pequeña investigación con mi yo, y yo voy luego a poder comunicar. Y nada, ahí lo dejamos. Por mi parte, que tengáis una buena noche. Muchas gracias por escucharnos.